De Chiclayo, Guillermo Cornejo, ha dado a conocer que dos sacerdotes vienen siendo investigados por tocamientos indebidos a menores de edad. Puntualizó que mientras duren las investigaciones, ambos no van a poder celebrar la misa. Dos sacerdotes vienen siendo investigados luego que fueran acusados de haber realizado tocamientos indebidos a menores de edad. En el caso de ellos, un sacerdote se encuentra muy delicado de salud, no ejerce el ministerio, y el otro sacerdote ha dejado de celebrar la Eucaristía y estamos en una actitud de diálogo con él. ¿Y cómo señor, va su caso con el sacerdote? Está investigado. Por su parte, el obispo de Chiclayo, Guillermo Cornejo, indicó que estos están impedidos de celebrar misa hasta que duren las investigaciones. Fiscalizado ese rubro, no, pero en el caso de las autoridades de la iglesia sí están muy encaminados, eso sí. Monseñor Cornejo, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Por el momento el padre no está celebrando la Eucaristía. Monseñor Cornejo, yo... El padre... Indicó que en este proceso se viene atendiendo las denuncias presentadas en las últimas semanas a fin de tomar acciones ejemplares de comprobar culpabilidad. Ya, no, no se preocupe, que si ya hemos conversado otra vez con él y él ahorita ya no está celebrando misa. O sea, ¿desde cuándo no está celebrando misa? Y yo le sugerí hace un tiempo, por esos días, y ya hay una carta incluso pidiéndole que no celebre, y después yo ya estoy en diálogo con él para que ya no celebre. Él en ese momento no debe celebrarlo. ¿Está prohibido de celebrar misas, No, no, no. Yo he conversado con él que no lo celebre en respeto a estas personas que están en dificultades.